digas, bienvenida. ¿Cómo estás? Mucho gusto de estar en tu programa y de estar este día aquí. Fresquito, fresquito, lindo, lindo, como decís. ¿No? Contame, a ver, ¿cómo viene ahora el tema de los textiles? El tema de los textiles no viene tan fresquito. Mirá qué paradoja, ¿no? Estábamos hablando de los cambios de clima que están favoreciendo un poquito, tener un poquito de aire ante tantas olas de calor. No nos pasa lo mismo a los trabajadores textiles, que lamentablemente se viene una ola muy caliente ante este cambio de gobierno, que está haciendo anuncios, que ya los produjo, de hacer aperturas de libre comercio, y esto pone en peligro absolutamente la fuente laboral, porque al abrir este libre comercio entre todo lo que es China, Taiwán, Indonesia, Japón, Malasia, y nos tapan de mercadería y ya vienen con productos terminados donde queda totalmente la mano de obra erradicada. Bien, bien digo, porque sí, claro. ¿Qué hacemos ahora con el tema de los obreros textiles? Por eso nosotros estamos advirtiendo, nosotros estuvimos conversando con varios empleadores que conforman la FITA. La FITA es la Federación de Industriales Textiles. Así como los trabajadores conformamos la Asociación Obrera Textil, que es es el sindicato que nuclea a los trabajadores de esta actividad, hemos sentado a hablar con los empresarios de la FITA, donde ellos están advirtiendo, también están sumamente preocupados estos anuncios, pero lamentablemente no estamos teniendo el eco que necesitamos para hacer este planteo ante el gobierno nacional. No tenemos apertura para poder hablar con alguien que nos dé respuesta ante este reclamo que estamos advirtiendo que se nos viene en la cabeza. ¿Y de qué manera lo manejan? Si no tenés a quién recurrir. Ese es el problema. Cuando vos no tenés con quién hablar, no podés corregir los problemas de fondo. Nosotros seguramente nos vamos a juntar, porque ya tenemos las paritarias encima, ya en este mes de febrero, principio de marzo, empiezan las negociaciones salariales, y creo que ahí va a ser el fuerte nuestro para hacer nuestro planteo, porque no tan solo se discuten salarios en paritarias, sino también se discuten condiciones laborales, y también se discuten todo lo que tenga que ver y afecte a la industria textil y a la mano de obra de los trabajadores. Por lo tanto, creo que nosotros con el Ministro de Trabajo vamos a hacer fuertemente el planteo, y vamos a hacer ante la Secretaría de Comercio Exterior, también vamos a hacer fuertemente el reclamo para que esto no suceda, pero va a ser muy difícil que lo podamos parar. Sí, con respecto a esto, ¿no?, que hablabas, Victoria, paritarias, cambio de gobierno, digo, ¿va a ser más difícil el tema de la negociación del porcentaje del aumento de sueldo con este nuevo gobierno, que tiene otro tipo de políticas? ¿Sí? Al anterior, es un gobierno de derecha, se perfila más a lo neoliberal, tal cual, en este caso, y ya sabemos que en este tipo de gobiernos las paritarias son más complicadas de llegar a un acuerdo en un caso del porcentaje que siempre están pidiendo las empresas. ¿Cómo lo ves vos esto acá a futuro? Lo veo muy duro, porque nos va a pasar lo mismo, y acuérdense en lo que le estoy diciendo el del día de la fecha. Si bien antes, con el gobierno de la señora Cristina de Kirchner, los trabajadores ya veníamos protestando porque se nos ponía tope, se nos ponía techo a las paritarias, creo que con este gobierno va a ser mucho peor, se va a agravar la situación, porque antes por lo menos se reconocía un mínimo de lo que significaba el índice de costo de vida. Iba un poco aparejado, un 28%, un 29% de aumento salarial con respecto al índice de costo de vida. En este caso de este gobierno ya estuvo anunciando, por lo menos yo tomo como parámetro lo que dijo la señora Vidal, la señora gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que ella considera que en las próximas paritarias para su sector, que es el sector público, no considera que supere el 24 o 25% de aumento. ¿Se imaginan cuánto podríamos llegar a negociar nosotros en el sector privado? A ver, si la gobernadora está diciendo, dejando entrever que en las próximas paritarias no se va a negociar más de un 25, 26 o 27%, ¿qué creen ustedes que le va a pasar a los trabajadores textiles? Como los trabajadores metalúrgicos, como cualquier otro sector de la industria, porque lo que está parado en este país es la industria. Este es un problema de fondo. Chicos, estamos en el corazón de la industria, estamos en Villa Lynch. Esta emisora está en la calle España, entre Rouco y San Martín. Este es el corazón de la industria.
en una época cuando se advertía esto que está diciendo Macri, este fue el cementerio de la industria textil. Este fue el cementerio de la industria textil, grandes galpones que en los años 90 se alquilaba, se permutaba, se vendían. Acá pasabas en la esquina y tenías que ponerte los tapones auditivos en la parada de colectivos porque era tremendo el ruido de la industria, tanto textil como metalúrgica, que son las dos más fuertes de la zona de San Martín. Y esto es lo que estamos advirtiendo, que va a venir, lamentablemente, ante esta política de derecha, esta política que no piensa en los trabajadores, que no les importa a los trabajadores, que ven un trabajador y estornudan, ven un obrero y estornudan, este gobierno que dice ser la ola de la alegría, la ola de la felicidad, la ola amarilla. Yo quiero ver, amiga mía. Porque la verdad es que el marketing terminó, los globitos amarillos terminaron, la ola de la alegría ya la festejaron los que ganaron. Bueno, nosotros vamos a acompañar, pero vamos a acompañar con la fuerza del trabajo. Pero también queremos que sea remunerado y que sea reconocido el trabajo que hemos hecho nosotros en este país. Nosotros somos los trabajadores los que prendemos y apagamos las luces de este bendito país. Argentina llega a ser quien es porque la fuerza laboral de los trabajadores, tanto de la intelectualidad como de la industria, como lo que fuera, somos los que prendemos y apagamos las luces de este país. Pero cuando vienen los gobiernos, lo primero que hacen es ir en contra y en desmedro de la necesidad de la gente. Ahora, con respecto a todo lo que aumentó, ya antes de que asumiera Macri, 15 días antes, los supermercadistas, y ahí se puede hablar de especuladores si se quiere, sí, claro. Subieron todos los precios, subió la carne, etcétera. Después, bueno, siguieron los aumentos, la nafta un 6% más, el marzo otro 6% más, los peajes ahora acaban ya de subir una barbaridad, en algunos casos hasta 60% en Panamericana, 20 y pico en otra, etcétera, ¿no? Sumado a todos los aumentos que se vienen de luz, gas, etcétera. ¿Cuánto tienen que pedir, en este caso, en las paritarias para que el trabajador pueda absorber todos estos costos y estos aumentos, digo, que todavía lo sigue pagando con el sueldo atrasado, digo? Pero nosotros estamos hablando ya estamos hablando de un 35%. Ya de piso, de un sí. 35%. Piso. A ver, este gobierno dijo que venía por la pobreza cero. A ver, muchachos, revisemos de vuelta. Yo quiero barajar y doy de vuelta. Este gobierno de macrismo dijo el señor Mauricio Macri que venía por la pobreza cero. Bueno, si vino por la pobreza cero, lo que primero tenés que hacer es generar trabajo y dar salarios dignos. Entonces, las próximas paritarias, lo más que tiene que hacer, el esfuerzo más grande que tiene que hacer este gobierno, el señor Macri y su ministro de Trabajo, es dar el máximo de porcentaje de discusión salarial para levantar precisamente la industria, para trabajar y empezar con la rueda, del consumo y la demanda. Si no hay consumo y no hay demanda, no hay industria, no hay trabajo, pero si no hay trabajo y no hay industria, tampoco hay salarios, muchachos. Entonces, todo lo genera el salario. El argentino tiene una moneda y consume. El argentino no es ahorrista. El argentino tiene una moneda y lo primero que hace es arreglar el revoque de la casa, comprarle una zapatillita a sus hijos, invierte en comida, che, vamos a comer un asadito. Bueno, los argentinos somos eso y no está mal, es nuestra idiosincrasia. Ahora, los sucesivos gobiernos que han venido nunca le dieron esa posibilidad a los trabajadores. Siempre nos han marcado la cancha, siempre nos marcaron la cancha con un tope. Y hasta nos pareció hasta hipócrita esta situación. ¿Para qué me mandás a mí, dirigente sindical, conducción de mi gremio textil, a discutir con la parte empleadora, con los patrones, por un aumento que ya vos, gobierno, me estás diciendo que más del 28 no puedo discutir? Pero sacalo por decreto, hermano, y se terminó. Pone un 28% para todos los sectores, hacerlo por DNU, como dicen ellos, de decreto de necesidad de urgencia, y se acabó. ¿Para qué me mandas a discutir con los patrones si después vos me vas a decir, che, mira que más del 28% no te homologo y no podés sacar? Hasta es hipócrita esta situación, ¿se entiende? Por eso digo que no va a ser fácil. Yo creo que nosotros tenemos que salir ampliamente a superar el 35% piso en las próximas paritarias. Y porque la forma en la que estamos hablando, se quedaría mucha gente sin trabajo. O sea, es así.
Acá se pone en juego lo que siempre especularon los empleadores también, ¿eh? Pero si yo doy un aumento de trabajo, de salario, después se me van los costos y no puedo sostener la gente que tengo, entonces te muestran el cuco, ¿me entendés? También es una versión de los empleadores también que te dicen, no, che, yo no te puedo dar un aumento de salario de tanto por ciento porque se me van los costos, ¿eh? Se me dan los costos muy altos y no puedo pagar después tener al plantel de trabajadores que tengo y las cargas sociales se hacen costosísimas. Por eso también acá todo el mundo especula en el medio de los trabajadores, el gobierno, los patrones. Lo único que sabemos los laburantes es lo que dije en un principio: prender y apagar las luces de este país. Los empleadores se llevan en sus bolsillos buenas arcas, buenas arcas a su bolsillo. El gobierno se lleva lo que se tiene que llevar en calidad de impuesto, en calidad de todo, y los laburantes siempre somos el medio de sándwich. Siempre hemos sido el medio de sándwich. Si hay algo que nosotros le reconocemos ampliamente al gobierno que se fue, que a Néstor Kirchner, en puntual, ¿no? Le reconocemos que no haya dado la apertura de paritarias, que hacía más de 30 años que no se discutía en la Argentina. Tremendamente agradecidos. Pero después vinieron una serie de especulaciones que no nos favorecieron tanto. Pero sigue siendo una herramienta de la democracia y sigue siendo una herramienta dirigencial gremial y dirigencial empresarial para llegar a acuerdos de las condiciones laborales y de los salarios de los trabajadores. Sigue siendo una gran herramienta las paritarias. Teniendo en cuenta que tienen que salir ustedes a responder a los obreros textiles y las quejas de los obreros y de las fábricas que le plantean a ustedes diferentes problemáticas en conjunto, ¿no? Claro. No, me imagino la postura de ustedes no es una situación en este momento muy complicada. No, muy complicada, porque iba a seguir siendo complicada. Nosotros lo que queremos que alguien nos muestre el panorama. Estamos pisando sobre agua. Esto es muy difícil, es muy duro cuando vas pisando sobre agua, porque no si vos no sabés qué tenés enfrente, no sabés cómo advertir, no sabés programar, no podés hacer prevención, ¿me entendés? Y acá no hay con quién hablar, no hay con quién hablar. Es tremendo esto es tremendo. La verdad que el gobierno del señor Macri, como buena argentina, ruego a Dios, porque soy católica, profundamente católica, ruego a Dios y a la Virgen que le vaya bien, por el amor de Dios, a este señor que vino con tantas promesas. Ojalá que le vaya bien, porque el primer bife de su fracaso, como siempre, lo pagamos los trabajadores. Así que ruego a Dios y a la Virgen que le vaya bien. Yo no comulgo con este señor, obviamente, porque soy peronista por historia, por trayectoria y por excelencia. Soy peronista y voy a morir peronista. Y la verdad que voy a acompañar a este gobierno para que no fracase desde el llano. No comulgo con su ideología, no voy a comulgar jamás con la derecha. Toda la vida estuve enfrentada, me voy a seguir enfrentando, pero sin perder el rumbo como conducción de mi gremio, para que la industria se salve, para que los trabajadores tengan su fuente laboral, y porque acá hay que privilegiar primero, como buena peronista, la patria y por último los hombres. Como buena peronista te tengo que cerrar con esa consigna. Bien, teniendo en cuenta que parece que, bueno, el panorama para lo que se viene, por lo que estamos hablando, no es alentador en cuanto a paritarias y demás. No digo, a ver, en Moyano, que es el gremio más fuerte o duro de la Argentina, ni siquiera pidió un 50% ya de aumento de las paritarias. Docentes están pidiendo otro 50% más, quieren llevar los sueldos, no sé, recuerdo, 15.000 o más, por ahí. Bueno, parece que ahora, en este caso, se van sumando otros gremios atrás, porque también no quieren quedar por muy, muy, muy debajo de lo que están pidiendo los que más peso tienen, que te hacen un paro con los camiones y te paralizan la Argentina totalmente, ¿no? Y por otro lado, ahora que estamos en el tema de las vacaciones, verano, parece todo tranquilo, pero digo, en marzo el panorama no va a ser muy alentador. Vienen todos los cortes, vienen todos los reclamos. Digo, ¿cómo ves acá a marzo todas estas cuestiones? Mira, yo te puedo advertir desde acá, porque no soy bruja, pero conozco, porque tengo 36 años de trayectoria en mi vida sindical. Soy una señora mayor de 54 años. Y desde los 16 años que soy obrera textil, por lo tanto, inicié toda una carrera. Te quiero contar, cuando los muchachos de camioneros hablan del 50% y tiran números groseros, está bien que los pidan.
Yo pido un 70. Pero ¿sabés cuál es la diferencia? Que los muchachos camioneros, sus empresas con las logísticas con los que ellos van a discutir, son empresas subsidiadas por los gobiernos. Entonces, claro que le van a dar lo que le pidan y te ponen en gancho. Si el 50% de esos aumentos a esos trabajadores se los financian los gobiernos de turno, a esas empresas que son las que otorgan los aumentos salariales en paritaria. ¿Sí? Pero nosotros tenemos un problema en nuestro sector. En nuestro sector textil no son financiadas nuestras empresas, no son subsidiadas nuestras empresas. Este es el problema de fondo. ¿Eh? Acá el empleador textil, el patrón textil, corre su propio riesgo de que le vaya bien o mal con su industria. La pelea o no la pelea. Pero jamás vino ningún gobierno a subsidiar a ninguna empresa textil para salvaguardar la integridad de sus trabajadores. Esto nunca jamás pasó. Sí te tengo que reconocer que existió el REPRO, que fue un programa de salvataje que hizo el gobierno kirchnerista cuando asumió en el 2003-2004, porque le daba un subsidio en aquel momento de 600 pesos por cada trabajador al empleador para que no suspenda, para que no despida en forma masiva. El gobierno del kirchnerismo subsidiaba a los trabajadores, no a la empresa, con un subsidio de 600 pesos para que era parte de su salario para que el empleador no tuviera que despedirlos o suspenderlos. Fue lo máximo que se recibió, que todavía ese programa está en vigencia, que ese programa REPRO. Pero, por supuesto, que en muchos sectores, inclusive, chicos, el propio los docentes en su paritaria, porque están discutiendo con gobiernos que subsidian. Es lógico que van a sacar un buen porcentaje o mayor porcentaje y van a pedir. Me parece bárbaro, yo también quiero el 50%, pero no puedo ser tan necia y no reconocer que un 50% de aumento es algo díscolo, que no se condice con la realidad de la industria textil. Si yo acabo de decir, cuando me senté acá, que estamos en riesgo más de 4.500 trabajadores textiles ante los anuncios de este gobierno, de que dice que ya abrió el libre comercio de apertura, de traer ropa de China, de Taiwán, telas, todo lo producido, donde se nos cae la mano de obra, donde se van a empezar a caer la fábrica. ¿Vos creés que yo me puedo sentar a negociar por un 50% de aumento de salario? Pero no soy tan imbécil. No podría jamás sentarme a discutir un 50% de aumento cuando se me está cayendo el techo de la fábrica en la cabeza. Y cuando mis propios compañeros, a los cuales represento, están con bombo en la puerta de la fábrica peligrando su fuente laboral. O defiendo la fuente laboral o pido el 50%. ¿Se entiende? Clarísimo. Sí, clarísimo. Sí. Vos en campaña, bueno, estuviste apoyando al intendente Catopodi, de hecho has hablado por muy supuesto. Bien. Ahora, esto que pasó con lo del trapito golpeador, ¿en qué referencia haces con respecto a lo que estuvo hablando mucho de él? Y él, de hecho, ha hablado en muchos medios. Mira, nosotros, inclusive en mi periodo como concejal del intendente Gabriel Catopodi, nosotros hay una ordenanza municipal en la cual se sacó a todos los trapitos de San Martín. Se erradicó sistemáticamente, absolutamente todos los trapitos de San Martín. Esto tuvo un origen en un principio con los tarjeteros, ¿se acuerdan? Sí, sí. Primero empezó con los tarjeteros, que eran personas con discapacidad, que se les daba la oportunidad de trabajo desde el municipio para que tuvieran su propio ingreso. Pero ¿qué pasó? Eso después se empezó a desvirtuar. Después de los tarjeteros que sí eran trabajadores con cierta discapacidad o con una capacidad mínima de trabajo, donde el gobierno municipal le daba una oportunidad de ingreso. Eso estaba legitimado, eso es transparente, pero después se empezó a desvirtuar con el tema de lo que tiene que ver con los famosos trapitos que hicieron toda esta movida y se fueron instalando fuertemente en el partido. Cosa que decisión política,
absolutamente acertada del intendente Gabriel Catópodis de erradicarlo definitivamente. De hecho, a partir del 1 de febrero empieza a funcionar el nuevo sistema de estacionamiento medido, que lo podés comprar las tarjetas, de mandar un mensaje de texto a la dirección de municipalidad para poder descargar el crédito y te sale 6 pesos la hora. ¿Me entendés? En cuanto con los trapitos te cobraban lo que se les antojaba a ellos. Si no le dabas 50 pesos, no le dabas 40, por una hora, por 30 minutos que estuviste estacionada. Entonces, este disparate, Gabriel Catópodis lo erradicó de San Martín. Y lo que pasó fue lo que el mismo intendente explicó. Lamentablemente se te disparan algunos grupos. Vos erradicaste todo, pero siempre hay un núcleo que se resiste, que va por atrás. Hacerte la manganeta, como quien dice. Entonces, lamentablemente pasó lo que pasó. Pero nosotros estamos convencidos de ir contra esto y de sostenerlo. Teniendo en cuenta que, bueno, el trapito era empleado municipal, ¿no? Ya fue despedido por Catópodis, pero ahí es donde empezó, ¿no? Quizás a los medios a difundirlo y a hablar de la situación, ¿no? De la forma en la que golpea al chico. Mira, el trapito o el que golpea al chico pudo haber sido, sí, claro que lo es, un empleado municipal. Pudo haber sido obrero textil. Pudo haber sido, qué sé yo, locutor de radio. O sea, lo que sea la persona, a qué se dedique, a mí poco me interesa. Lo que sí me interesa es que ese hombre pague por lo que hizo. La verdad que a mí de que trabaja poco me interesa. Lo que sí me interesa es que ese señor le rompió la mandíbula a un joven, ¿sí? Porque no le quiso pagar. En un estacionamiento, en un lugar, perdón, público, le quiso cobrar un estacionamiento que no correspondía. Porque la calle es pública, la calle es de los vecinos. Entonces, sí, cada vecino, cada trapito, te va a venir a romper la cabeza porque no te diste los 100 pesos, los 50 pesos estamos en el horno. ¿Qué pasa con los vecinos que a veces se enojan porque le ponen en el frente de sus casas un auto? Porque la calle es pública. Pero cuando yo salgo, yo por ejemplo no tengo coche, yo no tengo auto, por lo tanto no tengo garage. Pero mucha gente, yo vivo detrás de Siemens, por primera hora de agosto, donde está el centro de monitoreo, el COM, viene gente al barrio, vecinos, amigos de los vecinos, y estacionan en la puerta de mi casa. ¿Qué tengo que hacer yo con ese criterio? ¿Le gustaría cobrarle? Decir, no, usted se estacionó en la puerta de mi casa, usted me tiene que pagar. Pero la pucha, si yo que soy la propietaria, no salgo y no me moleste, no le digo nada, porque no me corresponde decirle nada a ese señor que estacionó en la puerta de mi casa, ¿quién es el trapito para venir a apretarte en las calles de San Martín y decirte que si no le pagás, vos no podés estacionar? Y si estacionaste y no le pagaste, te rompen la cabeza como pasó con este chico. Es tremendo esto, es tremendo. Así que a mí poco me interesa a qué se dedica. Si es municipal, si es barrendero, no me interesa. Lo que me interesa es que ese joven pague por lo que hizo. Porque le destrozó la cara a este chico. Por una cosa que no correspondía. Increíble, ¿eh? Es muy clara ella en sus respuestas. Este año, el 2015, cuando finalizó, terminaste tu mandato concejal. Hacenos un balance de lo que fue tu paso por el Consejo Deliberante, porque tenés mucho más para hablar también. Mermelada. Nada. Creo que fueron 4 años muy fuertes y creo que la gente lo entendió muy bien, porque nosotros veníamos acompañando a Gabriel Catópodis, un joven que vino a San Martín y realmente hizo unas obras majestuosas en San Martín. Hizo un trabajo muy, muy fuerte con los vecinos, que hacía más de 12 años del gobierno de Iboscus que no se daba esto en San Martín. No tan solo la repavimentación, la doble lumínica, las cámaras de seguridad, bacheos. Y hay algo que es que está puesto en valor muy fuerte, que son las plazas. Las plazas volvieron a ser de los vecinos de San Martín. Y acá, a pocas cuadras, estamos en nuestra querida Plaza Kennedy, que los vecinos del lugar saben muy bien qué significa, ¿no? Ustedes se acuerdan que estaba ese tipo caracol ahí, como una suerte de anfiteatro, que nunca funcionó como anfiteatro en la Plaza Kennedy, que era lugar de recoveco de los que se drogaban, de los asaltantes, oscura. Y hoy tenés una plaza donde la familia mañana, tarde y noche, mañana, tarde y noche, está disfrutando de los espacios públicos.
pongo de referencia a la Plaza Kennedy porque es la más próxima a esta emisora, pero en realidad en todo el partido de San Martín se han arreglado todos los espacios verdes. Y hay algo muy emblemático, mi nena, que es acá, el Club Pérez. El Club Pérez, que se adquirió por el municipio, es un club que hace ya 20, 30 años que está parado, que también estaba en peligro de que sea tomado, para hacer vivienda, como pasan en otros lugares, que se toman predios y para que la gente viva por una necesidad de vivienda. Pero el gobierno de Gabriel Catopodis recuperó este lugar para los vecinos del lugar con la pileta pública y gratuita. Y nosotros, que estamos del otro lado de la Plaza San Martín, como te vuelvo a repetir, yo vivo para el lado de la Márquez, vivo en Primera de Agosto, detrás del centro de monitoreo, allí en José León Suárez, en la avenida Márquez y 9 de Julio, se inauguró la primer pileta pública y gratuita de la ciudad de San Martín. Yo se lo dije a Gabriel Catopodis, le dije, hermano mío, vos no tenés estadísticas, no existen las estadísticas municipales de la cantidad de niños y jóvenes que se han muerto en el río Reconquista, que se iban a bañar, al fondo del río Reconquista por los inmensos calores, porque no tenían la posibilidad de pagar una cuota en el club alemán para usar las piletas, porque no podían ir al club atlético de Ballester, no podían venir al club de San Martín, a las piscinas de San Martín. Entonces esos niños se iban a nadar en las aguas servidas, podridas, con perros muertos y autos hundidos, robados, que están en el río Reconquista. Y de eso nunca jamás se habló en San Martín. Los únicos que sabemos cuántos niños han muerto, cuántos jóvenes han muerto en ese río, lo sabemos los vecinos del lugar. Pero no hay una estadística. Esto se lo he dicho a Gabriel Catopodis. Por lo tanto, yo como vecina no me va a alcanzar la vida, por lo menos en este gesto, en este gesto a Gabriel Catopodis, que se haya preocupado por hacer una pileta pública y gratuita para nuestros niños, nuestros jóvenes y nuestros abuelos. Porque esto jamás se dio en San Martín. Nunca hubo en San Martín. Y esto está parando muertes. No tan solo está haciendo una pileta para que vayan los abuelos a hacer gimnasia y que vayan los niños a divertirse. Está recobrando vidas con esta obra pública que ha hecho Gabriel Catopodis. Por eso yo, gesto creo que fue el gesto más fuerte de los 4 años de gobierno de Gabriel, por lo menos a mi juicio. Bien, ¿Y qué piletas, ¿no? Por favor. Y ahora, ¿cómo va a quedar el Pérez? Grandes, cómodas. Sí, y ahora el Pérez no sabe cómo lo estamos arreglando, no sabe cómo está. Va a terminar de ensueño. Eso nos vamos a meter. Sí, pero aparte tiene gimnasio, tiene polideportivo para hacer otro tipo de deporte, no tan solamente lo que es la pileta. Ya para cerrar, la Unión Obrera Textil, porque esto por ahí, si bien la gente lo sabe, pero hay gente que por ahí no se acerca y no lo sabe, también tienen muchos cursos que estaban dando en computación. Sí, empezaron hace muchos años, pero ahora ya es una 20. Escuela grande. Ya 20. Ahora. Ahora... Nuestra escuelita de computación, que es la escuela de formación 402, que está en nuestra propia sede del sindicato textil, Félix Ballester 2240, en la esquina del Bingo, a la vueltita de la Corporación Médica. Nosotros tenemos una escuela hace 20 años donde le damos educación a toda la comunidad de San Martín, no tan solamente a los trabajadores textiles y su grupo familiar, sino a toda la comunidad de San Martín. Damos cursos de inglés, de diseño gráfico, de reparación de PC, de programa Tango, de lo que tiene que ver con liquidación de sueldo, todo y administración de empresas. Muy accesible también, inclusive, cuota, lo que sale una cuota en computación, esto es... Accesible. Es carísimo en un curso, por eso lo estoy diciendo. 50 pesos. Baratísimo. 50 pesos, un muslo de un pollo, es lo que cobra la Asociación Obrera Textil para que los niños, que a los jóvenes vayan a estudiar. En realidad no es para niños, es para mayores de 16, porque es con salida laboral directa. Así que nosotros estamos con esta escuela que hace 20 años que nos está dando unos resultados maravillosos. De hecho, yo este año entregué 720 diplomas. 720 alumnos entregué el 12 de diciembre
en nuestra escuela, en la fiestita que hemos hecho con más de 700, 800 alumnos que egresaron de nuestra escuela. Y ahora estamos repartiendo los útiles escolares a los niños en las fábricas con el kit escolar completo para cada hijo de cada trabajador textil, así que estamos a máxima laburando. Bien, no, porque por ahí la gente no lo sabe, que no solamente la gente que está afiliada a los textiles puede acercarse, sino también la gente que no lo es, también puede seguir estudiando, porque es una linda forma, en su lugar cómodo. Yo estuve mirando y las computadoras son accesibles, así que te puedes sentar y estudiar tranquilamente, y es 50 pesos, lo dijo, sí, lo tiró, es un precio muy barato. Sí, aparte es con matrícula oficial, es con la matriculación oficial, con título oficial de la provincia, del Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires y del Ministerio de Educación de la Nación. O sea, no es un cursito, esto es con los diplomas oficiales del Ministerio de Educación de la provincia y de la Nación. Y tenemos varios turnos, inclusive. Tenemos 3 turnos, mañana, tarde y noche, y sábados. O sea que hay gente que trabaja y no puede ir a la mañana, puede ir a la tarde, y que no puede ir a la tarde, puede ir a la noche. Tenemos 3 turnos permanentemente. Muy bueno, muy bueno. Bueno, hemos llegado al final del programa. Gracias. Le agradecemos a Victoria Olaya que se has acercado aquí a los estudios de Líder Noticias, a la radio Femenina 104.5, y será hasta cualquier momento. Dale, cómo no, muchas gracias. Me sentí muy cómoda, gracias a todos.